La Comedy Producciones. Then I said something like i love you No me acordé de una sola palabra de esa canción. Pues esas es? es? Ajá. Hola amigos, yo soy Juan José Corribes y conmigo siempre está Chava. Y esto es Shots y en esta ocasión vamos a hablar de el día de hoy, vamos a hablar de se me perdió su completo porque obvio te digo que. años usted me sigue tomando por sorpresa cada vez que seguimos corriendo. Patreon.com, diagonal y el col, donde pueden ver este contenido a dos cámaras. Saluda a las dos cámaras, Salvador. Muy bien, hay contenido extra también para ustedes. Claro que sí. Y este, y si no les gusta Patreon, en YouTube, en este canal, le pican ahí en unirse y por el mismo dinero, mismo contenido. Claro que sí. Venga, entonces, ¿quién es? Nicole Mary Kidman. Mary. Nicole Kidman. Nicole Kidman. Nacida el 20 de junio de 1967. Órale. ¿En ¿en dónde crees? En Australia, pero no sé en dónde. Es, Eso es lo que uno supondría porque es... Eh, famosamente conocida como una actriz australiana. ¿No es de Australia? Nació en Honolulu, Hawái. No es mamón. Así es. Tiene toda la cara. Mientras sus padres. <laughs> si tú la ves y dices. Clásica poli... en belleza polinesia. Tú la ves si y dices. Ah, esta mujer, este. Sí, por supuesto. Entre ella y Dwayne de Rock Johnson no hay mucha diferencia. Tienes toda la razón. ¿eh? <risa> <risa> De repente la ves ahí levantando la ceja. ahí. Es como prima del que cantaba esa de Over the Rainbow con su culele. Exactamente. Le pregunto a la gente si. Sí, Invita a gente eh, una tarde, un domingo, a las 11 12 de su casa. Y de repente le dice: Ay, ay, Nicole. ¿Hay, hay, hay algo sucediendo en la cocina. Y entonces sale Nicole y levanta una ceja. Y le hace. Está oliendo? y luego levanta la otra no puedo pero pues levanta la otra. Lo que Nicole Kidman está cocinando. Chiste más elaborado. Wow. Más o menos así. Así. Así es. What este, the rocks cooking. Nativa de la misma isla en realidad donde es eh, Moana. Eh, no lo que pasa es que sus papás estaban estudiando en eh, Hawái ah, eh, y tenían visas de estudiantes Ajá. y ahí nació y dijeron, Pedro. de una vez el pasaporte vámonos Exacto, sí, exacto. un día se tiene que casar con Tom Cruise uh -huh. eh, ellas eran este sus padres sí son australianos Ok. y eh, después de que nació se fueron a vivir a Washington D.C. okay además eh, su papá era un Investigador eh, De bioquímica okay. e Investigaba el cáncer de el Cáncer de mama ¿Y qué tal le fue? No es cierto, continúa sí, Lee su, su Investigación y en la última página y dice ¡Mata! <laughs> bueno, en conclusión, en conclusión El cáncer está feo Es, es malo, <laughs> es malo. Hace mucho daño Aquí espero mi Nobel. Este <risa> <risa> y después eh, cuando ella era niña eh, Ajá. se mudaron de regreso a Sydney y que eh, de donde eran sus papás y ella creció haciendo ballet, okay, que era lo que más le gustaba y era lo que planeaba eh, seguir, pero como adolescente fue descubriendo la actuación, eh, estudió. Clases de actuación, no, clases de actuación, clases de... para hacer mimo. Ok. Mime. I don't, es que no sé cómo decirlo. De... Es que no, no son clases de mímica, que está raro. No, mimo. Ajá. Sí. ¿Pantomima? No, mimo. No, ajá. No es mimo. Entonces tomó, tomó esas clases y eh, después empezó ya a, a trabajar en teatro y en... En una de sus presentaciones, Jane Campion, una directora pues, muy famosa, eh, siendo todavía estudiante de cine, okay. le escribió una carta diciéndole, oye, lo haces bien chido. Eh, después ella dejó la preparatoria para actuar de tiempo completo y empezó a salir en las películas a los 16 años. Ok. Así sí, es. cierto. Su primera película, sabes que, que.? Bueno, no sé si es la primera, pero como la primera que tuvo como reconocimiento público fue al lado de Naomi Watts. Este, tiene una en la que se llama eh, Bush Christmas. Ok. Es amiga de toda la vida de, de, de Naomi, Naomi Watts. Watts. Es correcto. Y, y. bueno, este, de ahí. Eh, BMX, no sé qué se llama la película. BMX Bandits. Que es un joy, joyón. Así Del Oxplotation. Así es. Y luego consiguió un agente en Estados Unidos que se la llevó a hacer eh, Dead Calm con Sam Neill. Ok. Y de ahí fue subiendo hasta que salió en Days of Thunder. Te iba a decir, la joya cinematográfica que es Days of Thunder. Y ahí fue donde todo cambió. Que es una puta. La neta, está bien verga Days of Thunder. Es bien divertida, sí. Es súper divertida. Es súper oscura, es mucho más oscura de lo que uno esperaría en una, ah. una película de acción, o sea, como happy going acción de coches, es súper oscura. Está súper bien contada, yo creo. Sí, 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 sí. Tony sí, sí, Scott, no. Eh, oh, no creo. No, ¿verdad? No creo, ahorita te digo, mano. ¿Sí? No, muy, muy bien. Mm. Mm, excelente trabajo. Juan José, parece podrías tener un podcast de cine. Qué bueno. Este... Manu, qué? Ya me hace falta ser famoso. Ese es el camino seguro Sí, ¿verdad? Eh, sí, sí Este... en tres años esto ya Lo haya comprado Spotify Entonces Seguro Y bueno oye, Que me llega un mail de Spotify Y yo así de A huevo, a huevo Y era de que ya me habían cobrado la mensualidad. <laughs> Pensé que era otro Pensé que era otro que estaba esperando Chale. Ya se cobró tu mensualidad. Sí. O sea, te vamos a cancelar tu cuenta porque tus primos la están usando en Guadalajara. Si <laughs> no, no se la doy a nadie. ¿eh? Llaman como varias personas de, oye, tienes el familiar, te, te faltan como tres personas. No puedo, porque además ese sí es por, se supone que por casa, ¿no? O sea, el, el, sí, registra el I.P. de donde fue registrada la cuenta. Ajá. Uh -huh. Entonces sí, sí es un tema. Este, bueno, entonces podemos hablar de su de su filmografía. Por favor. A ver, José. Vamos a ver cómo es. Sí. El reino del revés. Pues sí, en efecto salió en Bush eh, Christmas, BMX Bandits. Uf, BMX eh, Bandits. Si no la ha visto, búsquela, creo que está en YouTube. Está bien chida BMX Bandits. Varias cosas pequeñas en, en, en Australia. Wilson Burke, eh, una serie. No <laughs> Tómatelo en serio ya, Salvador. Una miniserie que se llamaba Vietnam, uh -huh. en la que ella era una chica que eh, protestaba contra la guerra, una vietnamita. Este. <laughs> es que es que como es de pasado jo... étnico que claro, claro. claro. Sí. Que es súper racista de parte de los productores, <laughs> que ni siquiera tienen los mismos tipos, el mismo tipo de rasgos, ¿no? O sea, no, no, realmente no. Este... decían bueno, pero nació en Australia, entonces, <laughs> digo, es de, de ascendencia australiana, entonces debe tener rasgos aborígenes, Exacto, diciendo. exacto. Y luego alguien volteó, Óyeme. Y le dijo, no, sí se llaman aborígenes, sí es lo correcto. O sea, en Australia sí es correcto, aborígenes. El resto Así, del mundo sí, está sí. bien culero, pero <laughs> en Australia sí son aborígenes. <laughs> Así suena como insulto de Silverio en escenario. Sí, sí, ¿no? sí suena. Ándale, sí. Y, lo, y luego los mea. Mm. ¿no? Silverio así saca la reada y empieza a mear el público. Ah, qué buena onda, Silverio. <laughs> bueno, total, llegamos a Days of Thunder en 1990. Sí, señor. Eh, ya hablamos de ella. Flirting, Billy Bathgate, Far and Away. En Far and Away también tuvo eh, muchísimo éxito. Esta es también con Tom Cruise, dirigida por Tom Howard, sí. eh, de inmigrantes irlandeses. Es a mí no me gusta. Yo ni la recuerdo. A mí, pues es que también. Es una película melodramática de 1992. No, oh, puto. entonces yo me brinco esas. Ajá, exacto. Sí, hay unas que tampoco dan tantas ganas de revisitar. Mal es my life to die for en To Die For, ahorita te digo, está con Matt Dillon y Joaquín Phoenix. Sí, señor. De Gus Van Sant. Sí, señor. Porque además ha trabajado con muchísimos directores increíblemente. Gus Van Sant eh, la ha usado varias veces, si, si no estoy sí. mamando. Eh, Dogville eh, también, ¿no? Sí, por ahí. Sí. sí. Eh, esta, por ejemplo, se ve interesante. ¿No la has visto? No, To Die For no... Está no, chingón. La visto. Es, es muy la onda, este Dogma. Pero está chida. Okay, ok. Después, en 1995, todo se puso un poquito más oscuro para todos nosotros, no sé. Uh -huh. E hizo Batman Forever. Al lado de Val Kilmer. Híjole. Híjole, es correcto. ¿Tú quién dirías que es peor Batman? ¿Val Kilmer o, o George Clooney? George Clooney, ¿no? Creo que tuvo peor película. Pero además George Clooney se le ve muy alegre y todo como que nadie lo dirigió sí, bien no, no. para decirle oye es que Batman sufre es que mataron a tus papás amigo ajá, ajá. él así él ya así todo Yay, playboy soy Batman ajá soy Batman soy rico tengo a Robin qué puede faltar sí y no. pues no pues no, no tanto bueno ver ella hace un papel espantoso Ah, no, no. Es Horrendo. Esta cosa de... De la doctora de Meridian. Pff, que no tiene sentido su papel. Pudo no haber estado y no hubiera pasado nada, ¿eh? Nada. nada. Absolutamente nada. ¿Sabes qué se siente? Como chica bond. Sí. Y peor. O sea, chica bond de los 60. Ajá. Exacto. Nada más estaba nada ahí más como están... a Icandy. Como para distraer al protagonista de sus aventuras. Ajá. Qué horror. Portrait of a Lady de Jane Campion. Uh -huh. Porque. Para que veas, eh, con quién andas. No, no, bien, no, ¿eh? sí. sí. esta mujer ha trabajado con todo el mundo. The Leading Man. Luego en 1997 trabajó con George Clooney sí. como una científica nuclear. Sí. Este en The Peacemaker. Sí, eh, decir, es el pacifista, ¿no? Qué horror de película de Peacemaker, Pacificador, creo que se llamaba. Híjole. Ajá. The, Porque es The Peacemaker. Ya, sí, claro. Híjole. Peacemaker es espantosa, mano. Horrenda pero no tiene, o sea, no tiene un momento, o sea, no hay nada redimible de esa película. Nada, nada. Nada. Entonces es, es aburrida. Este, no tiene sentido. No, nada, nada, nada. Era de esas de, ah, Dios mío, allá esos, este, esas personas en los Balcanes. Es cuando la banda Rusia. quiso hacer películas ahí de Clancy, de Tom Clancy, pero sin los derechos de las películas de Tom Clancy, entonces se sentían bien raras. Tal cual. Exacto, yo te, nunca lo había pensado así. Pero pero es esa toda época la razón esa en época. la que todas las películas eran Tom Clancy las hubiera escrito Tom Clancy o no. Sí, tienes toda la razón. Luego, Practical Magic, Juan José con Sandra Bullock Híjole, yo la fui a ver al cine. ¿Por qué? P porque me gustaba mucho una niña. Esto fue en el como, 96, ¿no? 97. 98. Sí, me gustaba mucho una niña que con la que iba a salir en la película. Pues no, mira, te voy a explicar una cosa. En el 98 yo vivía en Guaymas. Uh -huh. en Guaymas, solo había un cine. El cine Gemelos, ¿no? Este con dos salas. Este, dos salas. Sí, dos salas, okay. No, espérate. No. No, no, era el, el hermano, creo que solo tenía una. Sí, creo que solo tenía una sala. Entonces, sí que, o sea, había varias funciones de diferentes películas. Okay. Pero pues eran con los horarios a las 7 está esta, okay. o sea, como si fueras el cine Tonalá, uh -huh. así, pero era el único cine que había en Guaymas, y, una y, sala enorme, y enorme, enorme en el periódico. Sí, sí, una enorme. Oh, 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 estaba en el centro. Entonces cuando pasas por ahí, también Guaymas es así. Veías el, veías el, dices, el ah. Ajá. Entonces de repente una, una salida bastante frecuente, pues como de date de adolescente era, pues vamos al cine. Y esa era la única a la que podíamos ir por el horario. Y ella sí quería ir. Entonces fuimos y me acuerdo que no, nunca, nunca prosperó esa este relación. Eh, si quieres. Porque me acuerdo que toda la película estuve haciendo de, uh, 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 de lo culera que está. <laughs> Estaba culera. Siempre un Casanova, tú. Culera la película, culera. <laughs> así de, culera. Así de, sí quiero con esta niña, pero eso no le quita lo pinche esta película. Sí, me acuerdo haberle dicho, oye, sí quería salir contigo, pero te pasaste verga. O Entonces sea, esta película está culera. Yo tenía el criterio de un niño de 12, 13 años y aún así... La volví a ver ya de adulto y dije, no, yo tenía razón, ¿eh? No, 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 sí, es una porquería. Es una basura. Es aburridísima. Sí, aburridísima. Bamona, guácala. Sí, también esas películas románticas de los 90. Híjole, man. Como, como novela de aeropuerto, ¿no? Sí, ándale. Así como si Corín Tellado del va de Vanidades lo hubiera escrito. Qué horror. Uh -huh. Qué horror, en efecto. Después, 1999, ya nueve años después de su. Eh. Famoso y notorio matrimonio uh -huh. con Tom Cruise. Sí, señor. Hace eyes white shot. Peliculón. Tremendo. Enorme. ¿A ti te gusta? Me mama Eyes White Shot. ¿En serio? Me parece una. Me parece no, un me estudio chingoncísimo. sobre la psique y la sexualidad. de una pareja en deterioro. Un, una visión bien cabrona de Kubrick sobre. El final la trágico vida de, Tom de una. Y sobre el final trágico de una relación. Y, y cómo ya no hay nada en medio. Está. Vuelve a ver ahorita en tus late 30s. Ay, Dios. Porque la neta, la neta, la neta, la neta, está bien. Aparte. Vale, que, sí, sí. Y sí, visualmente sí. está pasadísima. Yo siento que yo la vi como de 16 y no la aprecié nada. Y como que nunca me llamó no, la atención. Mames, no mames, ven la de adulto, porque. Eh, cuando entramos a la escuela, cuando estábamos sí, cuando estábamos en la escuela de cine, yo recuerdo que de las primeras cosas, cuando empezamos a hacer ejercicios de fotografía, esta. De las cosas que tenía clavadas en la cabeza de cómo quería que se vieran las cosas que yo hiciera, era esa paleta de colores: uh -huh. los ocres con los dorados, con los rojos y las sombras negras, negras marcadas. Eh, es, esa estética me marcó muchísimo cuando la vida de adolescente. De adolescente me marcó la estética. De adulto, me marcó mucho la historia. La historia. Está okay. cabrona. Aparte, es la última de Kubrick. Uh -huh. No, no. O sea, sí lo entiendo y sí, sí sé su mérito, pero. Vuélvela a ver porque sí está chingona. Va, tienes razón. 2001, José. Odisea del Spa... no, ese... Bien. Mulan Rush. Ay, ¿Qué? Bas Lerman. Bas Lerman es un director el cual respeto su visión. Ajá, porque... Y eso es lo único que voy a decir positivo de Baz Luhrmann. Respeto mucho su visión. Me surran sus películas. Me surran sus películas. Y fue todo un fenómeno esta. Todas las películas de Baz Luhrmann son un fenómeno. Incluso la serie esta que hizo hace poco. Son un fenómeno cultural siempre. ¿Cuál serie? Hay una serie que eso no me hagas pensar en ella. Pero hubo okay. una serie que hizo que visualmente estaba muy cabrona. Eh, Entiendo por qué impacta, porque son enormes. Visualmente son enormes y hay, siempre hay un chingo de dinamismo, movimientos de cámara impresionantes. Eh, eh, pero, ¿sabes qué me caga? ¿Cómo, cómo los es, es como si estuviera dirigiendo a un. De Get Down? Sí, The Get Down. La de la de los niños raperos, el hip hop. Que no estaba mal hecha. Solo. Eh, o sea, la Es que los. Exagera mucho sus personajes. Entonces, jamás como público vas a conectar es con que nadie. Es teatro musical. ¿no? Ajá. Y, y Mulan Rush es una porquería, mano. Esto esto de agarrar canciones... Eh, eh, adaptar canciones así como... Ah, es que esta canción de esta banda funciona para esto, pero vamos a reinterpretarla como si fuera teatro musical. Me susurra. <laughs> me súper surra. Ahí cantando Nirvana. Terrible. De Roxanne, güey. Yo me, eh, creo que ese es el momento donde le grité a la pantalla, chinga tu madre. Creo que también me llevaron <laughs> al cine a verla. Sí, Ay, chinga tu madre. Roxanne, you don't have to... Ay, chinga tu madre. <laughs> qué insulto para... Qué, qué insulto para la historia del arte francés que Toulouse-Lautrec... <laughs> era un nano <laughs> hecho por John Leguizamo. Era John Leguizamo haciéndose el chistoso, haciendo el único papel que sabe hacer, quirky, <laughs> qué horror, mano. Espantosa película. Tú Luz hazme el puto favor. Eh, sí, era una fantasía muy extraña que abusaba de. Mira, aquí colores. Ajá, ya sí. lo levantamos. Y hay muy poco de historia, y muy poco. Espantosa, que, pero que realmente sucede. <laughs> Luego, 2001 también. Eh, una, creo que es la, uh, posiblemente la única que película que, de, de fantasmas que me gusta. Que realmente he disfrutado. ¿La de Los Otros? Los Otros. Está bien verga Los Otros. Esa me gusta muchísimo, es de Alejandro Amenábar. Que, que es um, un pedazo de director impresionante. Es una gran película. Yo siempre hago esta aclaración sobre, Amenábar es director de origen chileno, director español de origen chileno. ¿Por qué ese güey hace cine español? Uh -huh. O sea, su, su formación como cineasta es española completamente. Ajá, y se siente. Y sus películas, o sea, en su gran mayoría son financiadas en España. Un director español de origen chileno. Pero qué pedazo de película los otros. El reveal no, no lo ves venir. No, nada, nada, nada. Y, y, y yo me acuerdo de estar muy espantado, pero el, el reveal me hizo tanto, o sea, me. me, me sorprendió tanto sí. que me encantó que dije, esto valió la pena. La sufrí y me gustó. Está impresionantemente buena. Sí. Luego, Birthday Girl. Y luego, Panic Room. En Panic Room es la voz del esposo. No, de la voz del esposo, perdóname. La voz de la novia. Qué buena actriz de... de... La, voz. la voz de la novia del esposo, que nada más hay una llamada okay. por ahí. Porque ella iba a ser el... El papel. ¿El personaje principal? Ajá, ella iba a ser el personaje principal. Y a la mera hora creo que tuvo que ver por ahí que se le. En, entre que se le. Se lastimó haciendo. Eh, ¿Cómo se llama? Mulan eh, Rouge. Mulan Rouge y que no sé qué, como que se le fueron atrasando otras cosas por ahí. Y ya no tuvo tiempo. Pues mira, a, a mí no me gusta, pero Jodie Foster funciona. Súper. Sí, 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 lo hace súper bien. También es de Tony Scott, ¿no? No, creo que esta es de... Ah, de Fincher. Eh, es, sí. de Fincher es de sí, Fincher, es de David Fincher. Mira que de, me gusta mucho David Fincher y esta me parece X. Eh, a mí no a mí me, me parece mala. Me parece no, no me personas. parece mala, solo me parece X. Ajá. Luego las horas. No, me gustó, me cansé mm. un montón. Está pesada, ¿no? Ajá. O sea, ella, esta... ella lo hace muy bien. Ella lo hace muy bien, pero es, es pesada. Ajá. Pero la verdad es que también, o sea, la bibliografía de 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 Virginia Woolf tampoco es así oh. o sea meses dalo güey cosas así pero no me, a mí no me encanta no me vale más este. <risa> 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 Dogville de Lars von Trier es un peliculón es un peliculón ah, ya, ya ves no, es Lars von Trier no es este habías dicho Gus Van Sant Gus no, Van no, no, no pero bueno son son prácticamente hijos agentes. de lo mismo pues sí los dos salieron del dogma los dos son este holandeses Sí, son holandeses los dos, ¿verdad? Eh, no. Uh, Lars Montreer es este, de Dinamarca. Eh, espérame, ¿cuál es el otro? Este, Gus Van Sant. Gus Van Sant es, hol es holandés, eh, no me equivoco. Uh -huh. Y Lars Montreer es danés. Ok, va. Eh, pero salieron de la misma escuela. O sea, hicieron lo mismo este pedo del dogma. Eh, ¿La has visto, Dogville? Sí. Me, me hace mucho. Me encanta Dogville. O sea, la, 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 la puse. Me estaba en, en. Vivía en Hermosillo. Esto es el 2003. Ajá. Uh -huh. 2004. 2003 sí, la vi en el 2004. Eh, la renté, la puse porque aparte acababa de rentar también la de este la de Elfan eh, Ah, elefante de la Funtry. Ajá. De Gus Van Sant, de Gus Van Sant. Oh, caramba. Andaba andaba metido en este rollo del, del dogma y primero vi esa, que ya no es dogma, pero primero vi Elephant y luego vi este Dogville y me voló la cabeza. O sea, porque no estaba esperando lo que iba a pasar. O sea, todo es como una puesta en escena. Sí, sí. Como muy cuadrada, muy fija. Y pensé que iba a estar pesada. Pero no mames. O sea, los diálogos avanzan y avanzan y avanzan las cosas y está bien cabrona. Sí. Era... Y ella carga con todo el peso de la película. Un cine muy distinto. Mm -hmm. The human stain. Eh, Cold Mountain. Ay, Cold nah. Mountain. Eh. Luego, 2004, The Stepford Wives. Esa es mala como pocas cosas. Muy mala. Horrenda. Pero, y, y el cast estaba impresionante, ¿eh? Sí, 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 sí. El, pero la peli... No, o sea, la manejaron espantoso Es un mal intento de hacer humor ácido. Ajá. La trataron de hacer como un humor ácido, pero además negro, el remake. Pesada, sí. Y trataron de burlarse del remake, haciendo, burlándose de la idea de las Stepford Wives. Haciéndolo súper pesada, súper negra, súper ácida, pero visualmente era muy pasteles. Y, Ajá. Y, y, no, Como de Tim Burton, pero mal hecho, ¿no? ¿no? lograron cuadrar el asunto. ¿De quién es? Ahora te digo. Frank Oz. Ok. Right. Pues mira. Pues mira, exacto. Espant pero espantosísima. Espantosa. Espantosísima. Eh, rápido nos vamos a. Ya se me perdió birth The interpreter. Híjole. Es aburrido. Híjole. Mala, 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 mala. Eh, su amiga, este, ¿cómo dijiste hace rato? ¿En Naomi Watts. Naomi Watts iba, le ofrecieron el. Eh, bueno, había una historia de que le habían ofrecido el papel a Naomi Watts y dijo que no porque, porque ella lo quería. Pero no, estaba escrito con ella en mente. Luego, 2005. Bewitched. Es un buen intento, mm. pero está malogrado. Está muy malogrado. Está, está malogrado, mal logrado. pero es un buen intento, pero está malogrado. Mm. Uh, fur, An Imaginary Portrait of Diane Arbus, Happy Feet, uh, The Invasion, uh, Margot at the Wedding, The Golden Compass. Híjole, todo salió uh, mal ahí. Ajá, todo, todo salió, salió mal. mal. Es una Australia. Adaptación bien mediocre. Australia es bien mala, mano. Oh, de sí. Bars Lurman. Nine, Rabbit Hole. Nine just... es un peliculón y ella lo hace increíble. Rabbit Hole. Rabbit Hole, no me acuerdo. Just Go With It. Just Go With It es de, ahorita te digo. Eh Creo que ah, seguro que sí la vi. Ah, sale con Adam Sandler. Es de Adam Sandler, con Jennifer Aniston. Ah, yo No descubrí. me acuerdo ni de qué sale Nicole Kidman, pero guacala. También, es así, chafa. Eh, Trespass, The Paperboy, Stoker. Stoker es un pinche peliculón de Persian Wook. Ah, sí, sí. Okay. Comía guacha guacha. Okay. The Railway Man, Grace of Monaco. No, la vi. Before I go to sleep, Paddington, Strangerland. Before si sí la vi. Es que hay varias como que medio perdidonas, ¿no? Queen of the Desert, Family Fang, Secret in Their Eyes. No me gustó nada. Esta adaptación. Nada. The Guardian Brothers, eh, Genius, Lion, How to Talk to Girls at Parties, The Killing of a Sacred Deer. Es que aquí Top of the Lake, The Beguiled, The Upside, Destroyer, Boy Erased. Aquaman. Hasta Big Little Lies. Y Big Little Lies, what the fuck, eh? Que ya se siente como otra etapa de ella sí, como actriz, ¿no? Sí. Uh, Más madura. Ajá. The Goldfinch Bombshell, igual. Peliculón. Ajá. Y ella también lo es increíble en The Bombshell. The Undoing. Está mediocre. Ta, ta, no sé por qué le fue tan bien. Está X. No, me gustó nada. The Prom. Y Nine Perfect Strangers, que no he tenido tiempo de ver la producción Está sí. bien interesante. Está interesante. Esa es la palabra que voy a usar. Interesante. Y being the Recuerdos, yo no la vi. Tú sí la has ah, visto. Yo ahora? ya la vi. A mí no me gusta como Lucille Ball. No me gusta. Eh, yo insisto que eh, Lucille Ball tenía. Una manera muy particular de moverse, de, 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 de la fiscalidad, las expresiones y todo. Y Nicole Kidman no lo tiene. De hecho, es bastante tiesa. ¿Cuál es tu.? Y, no, usted, eh, y por último, está ahorita en postproducción, creo, eh, una que se llama The Northman, de Vikingos. Okay. De Robert Eggers. Que okay. Y se ve bastante interesante. Pues, no mames, Robert Eggers, a huevo. Entonces, eso es. Eso es todo, tú qué opinas, yo opino que es una buena actriz, pero se ha ido por la cómoda y de vez en cuando hay más o menos muestrado. Ajá, estoy de acuerdo es, es una muy buena actriz que cuando no le exigen le da igual eh lo que va por el billete ajá ajá entonces eh. podría tener una carrera mucho más sobresaliente, sin duda alguna. como la de Naomi watts, ajá. que tiene cosas mucho más importantes. Y aún así es muchísimo menos famoso. Sí, y, y, y o sea, a mí me mamó en la de. En el remake este que hizo con Tim Roth de una película de terror sueca que le hicieron shot shot by shot. Dammy ¿No Watts. Sí, que se llama eh, Funny Games. Ajá. El, o sea, es, es el, el mismo director. Eh, ya la había dicho en Suecia. La hizo, hizo el remake eh, gringo. Exactamente la misma música, shot by shot, solo con actores gringos. Ok. Y las dos versiones son brillantes. Y Naomi Watts, no mames. Ok. Si no has visto Funny Games, te vas a volver loco de que no vas a dormir una semana. Ay, Dios mío, pero a mí me gusta dormir. Este. <laughs> bueno. Pues bueno, pues, pues, pues yo soy Juan José Cabarrero, como yo siempre está. Chao. Y esto es shots. Shots, no shots. Shots. it.